¿A usted ya le pegó? Sí, hombre. ¿Sí? ¿Tú crees que no esto? ¿Qué tengo aquí? Mira, esto me lo hizo. Es una trayectoria ejemplar, intachable, de un periodismo profesional. Díganos, ¿qué significa la palabra Aikido? Dos grandes comunicadores, periodistas y presentadores del noticiero número uno del país. ¿Por qué cree que ahora hay tanto joven en cosas malas? ¿Importa el tamaño de las personas, del oponente, del atacante del cual uno se quiera defender? Vidas dedicadas a buscar la excelencia del periodismo. La Asociación de Periodistas Independientes de El Salvador, ASPIES, realizaron un reconocimiento a dos talentosos presentadores de Noticias Cuatro Visión. La libertad de expresión y la libertad de informar son dos pilares fundamentales en la democracia en países civilizados del mundo, siendo los gobiernos los llamados a ser los principales defensores de esos derechos constitucionales. En el evento también se premió a otros profesionales de la comunicación y periodismo. El presidente de ASPIES habló acerca de la importancia del trabajo y trayectoria periodística de los galardonados. Se siente satisfecha de reconocer en este acto de aniversario el éxito de instituciones y personalidades en diversas áreas del quehacer humano. Nuestra presentadora de la edición estelar de Noticias Cuatro Visión agradeció por el reconocimiento. En estos momentos es cuando toma mayor realce la palabra gracias, porque les mentiría si les dijera que esto es solo para mí. Dedico este reconocimiento y agradezco a Dios por ello, a mi familia, mi esposo, mis hijos, a mi casa TCS y mi familia de Noticias Cuatro Visión. Agradeció a nombre de Juan Barrera también el reconocimiento a su destacada carrera. Claro, de verdad, Juan, pues venía para acá y tuvo un imprevisto de última hora, pero también se le ha otorgado un reconocimiento de estos. Imagínense ustedes, grandes personajes del siglo, ya estamos viejitos. Pero bueno, Juan, de verdad, tremendas felicidades de nuestros tiempos modernos, sí, pero Juan, muchas felicidades, de verdad, esto también es cosecha de tanto sacrificio, de tanto esfuerzo, así que bien merecido, felicidades, compañero. Camarógrafo Daniel Pérez, Herbert Aragón, Noticias, Cuatro Visión.